Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, venimos con Roger King, Bendición. Yo por lo menos hace rato que me parece porque mi memoria falla. Ya estoy grande y no es la de antes. Pero me parece que hace rato que no reacciono nada de él. No, en el canal hace bastante que no reaccionamos, creo, Bien. de él. Sí hemos reaccionado remix que aparece de él, pero creo Claro. que de él hace Solo. bastante que no hacemos Sí. nada. Así que bueno, vamos a escucharlo. Vamos. Qué buena suerte que te cruzaste mi vida. Yo me crucé en la tuya también. Esa noche se sintió tan bien. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Y es una mami sensual, atrevida y distinta. Un booty mundial, yo le puse mi tinta. De la que ya no hay, su especie está extinta. Dime por qué está llorando. Si la noche es pa' perrear, pégate como cinta. Hasta sin maquillar, no se le van lo linda. Y una mami así hace que uno no se rinda. Mami tiene que saber que en mi mente está tú. Pegada como tatu, tú. Un perro con actitud, tú. Tienes que saber que en mi mente está tú. Pegada como tatu, tú. Un perro con actitud, tú. Qué bueno que te crucé. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Qué buena suerte que te cruzaste mi vida. Yo me crucé en la tuya también. Esa noche se sintió tan bien. Y desde que pasó, que pasó, que pasó, me dice que soy su daddy. Bailamos reggaetón, reggaetón, reggaetón y la convertí en mi mami. Siempre en mi mente está tú. Pegada como tatu, tú. Un perro con actitud, tú. Qué bueno que te crucé. Big One, otra vez. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Eso tenía que pasar. Check in. Lo del espacio, mami. Ay, ay, ay. FMK, Big One. No fuimos sin equipaje. Ya, Argentina que lo traje. Ey, qué buen video. Qué buen video, Me hizo sí. reír mucho. Le clavan un laxante al vago y salió a la noche del baño. Che, ese ¿Sabes lo que era? era Big One. Capaz lo produjo Big One. Porque me parece que el que puso el coso en el bar, Ah, puede la ser, cosa es sí. Big One. Sí, Big One. Muy Muy bueno. bueno. Tremenda producción y muy buena ¿Sabes actuación también. lo que hubiera hecho? ¿Qué? Cuando terminaba que el vago se iba. Como que le agarraban ganas de vuelta y tenía que entrar otra vez corriendo al baño. También me gustaba, bueno, pero me gustó mucho la producción, me pareció Sí. un buen reggaetón que pega mucho. El Si yo bombo no lo reo tiene un muy buen conociera, te hubiera audio. dicho que era un vago de Centroamérica, comparable con temas Despacito, hasta por el mismo la misma modulación y Claro. los modismos. Y está bueno Jamás me porque hubiera comido, si no lo hubiera conocido, jamás te hubiera dicho que era un de acá, argentino de argentino, haciendo de reggaetón. Argentina. Claro. Sí, No, puede ser, pero no tiene nada porque que envidiarle a cómo suenan los no, no, temas no, me reggaetón parece que clásicos de Centroamérica. no, me parece que están avanzando muchísimo Sí. en lo que es la música acá Sí. argentina, gracias a todos ellos. Sí. Todo lo que es, tanto los cantantes como los productores que están Pero si alrededor. bien la movida puede haber sido, y estoy haciendo un micro resumen, freestyle y trap,
que del freestyle pasó al trap y el trap creció, uh-huh. sino que toda la música que derivó de ahí, del pop, hiperpop, el reggaetón, sí. Cumbia 420, se está expandiendo, se expandió y eso con está esa buenísimo. Calidad original que sí, y está que bueno creció, que no se haya quedado en solamente un estilo claro. y se haya cerrado ahí, sino que claro. eso, se están expandiendo y está buenísimo. A ese nivel. Ahora, ponele ahora en esta época, están haciendo muchos reggaetones, también claro. capaz por el verano. Claro. Como el disco de Duki, temporada de reggaetón. Claro. Así que nada, me parece que es una locura. Que estén yendo por estos sí, lugares sí. Y que lo hagan tan bien. Sí, pero capaz que años atrás veías un reggaetón de acá de Argentina y... Y se notaba una diferencia de audio distinta. Claro, de producción, de todo. Sí, ahora tenés un muy buen video, con muy buen sonido, con calidad a los niveles de tipos con muchísima experiencia de Centroamérica. Sí. No quiero nombrar ninguno, pero... Aparte, soy malo con los nombres, digo, me acuerdo obviamente de Daddy Yankee, claro. pero digo, el tema Despacito, Tutu, o lo que sea, que están buenísimos, y esto ya no tiene nada que ver. Bueno, mirar. Y también juega con eso, viste, Tutu, claro. el estribillo, sí, tiene digo, esas cosas que se te pegan, ¿no? Y están buenas. Tal cual. Porque los estribillos pegadizos también están buenos sí. para que una canción pegue. Sí. Pero antes vos decías, bueno, el trap argentino, y sí, ya estaba marcando una tendencia sí. a nivel internacional. Ahora ya tenés esto, después tenés, hemos escuchado temas de trap oscuro, de hiperpop, de pop. Sí, están haciendo de todos los pibes, estaba buenísimo. María Becerra, Tini, qué sé yo. Por otro lado, Elegante Mama, también. Elegante, de Saramay, qué sé yo. Tenés con distintas vertientes a ese nivel. Sí. De que están buenísimos. También tenés metal como Disgusting. Bueno, esa es la. Ni hablar. ¿Quién era? No, mentira, eso no. Pero bueno, está tremendo y está muy bueno que estén laburando a este nivel. Así que nada, espero que les haya gustado. Si así, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita si les avisa cuando subimos otro video y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos la próxima. Éxitos.